está la pasta afuera. ¿Cuál es el chiste? Que no sé qué estoy haciendo. The other side, right here. No! That's right there. Right. La tocó la panza. Is this Abigail? Stop! Yes. Ay, no. ¿Son canciones? Sí. El segundo debería ser sus pijamas. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les van a este día? Yo ando acá despestañada, que ayer me volvió a dar como una pequeña alergia aquí y me estaban picando horrible las pestañas que me crecieron. Entonces me puse un poquito de makeup remover. ¿Tú pestañada? Mírenla, ya se puso rímel. Y me las empecé a hacer así, a aflojar, hasta que me las fui quitando, miren, casi todas. Yo no sé, amigos, nunca me ha pasado que me diera una reacción alérgica, pero estoy casi segura que es el pegamento que usa, como que lo cambió, ¿ok? Entonces tengo cita para mañana, pero no sé si era que me las quite todas de una vez o dejar que me haga otras y decirle el problema que estoy viviendo, ¿no? Entonces, no sé. Quítate la cerilla. Miren la panza. Así está hoy por acá. Ahí está. Grandota, grandota. Ya nos vamos, amigos. Vamos a ir a dar una vuelta. Queremos ir a que Ulises y Nathan se cortan el cabello. Queremos ir al storage. Porque tiene 2 días que no viene el señor que ayuda a Ulises. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Jesse? Entonces vamos a ir aprovechando que está ahí solecito y es de día. Ya los niños regresaron de la escuela, hoy salieron temprano. Acá está Virongas pintándose las uñas. Ay, Dios mío. Y las niñas traen la misma ropa que ayer, porque las bañé prácticamente, estuvimos aquí todo el día, no la ensuciaron ni nada. Y se pusieron las pijamas, la tenían ahí, la revisé y le dije que se las pongan de nuevo. Pero sí, les comentaba de eso. Yo quiero ver si me hacen las cejas así como que rapidito, porque yo voy y me la hacen como en 10 minutos máximo. Estoy ahí. Entonces, quiero ver. Pero vamos a ver ahorita. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tenemos algo que decirles? Que los queremos mucho. Oh, que los queremos mucho. Ya quiero, me han preguntado que si tenemos todo para el bebé. Y todavía no tenemos todo para el bebé. No sabemos realmente. La silla está arriba de la mesa. Es que vamos a trapear. No sabemos realmente. Oli, busca con suerte. Todo, o sea, ¿dónde va a dormir? Yo creo que va a dormir con nosotros. Pero como Yuli no sale de la cama. Mami, come on, let's just go. Quizás le compre un Moisés. Amiguísimos, ya regresamos por acá después de un buen rato. Todo el día nos la pasamos haciendo algunas otras cosas. Ya trajimos a los niños de la escuela. Y por allá Evelyn está preparando algo de comer. Y bueno, la dishwasher también ya quedó instalada. Ya la puse, ya le instalé el agua, le instalé ¿qué era? El drenaje, ¿verdad? Nada más que ahorita no hay jabón para estrenarlo. Y ahorita estoy pintando aquí adentro, miren. Seguro, amor, si hay jabón o no, porque recuerdo que trajimos unas cajas y tenían unos jabones. Miren, así estaba. Es que esto yo se lo, no sé si se acuerdan, para toda la gente que sabe, y los que no saben, miren, esta cocina la compramos de segunda mano, ¿verdad? Ya venía usada. Entonces, es literalmente este mueble, yo lo tuve que hacer porque el zinc va adentro del mueble. Entonces,
como está pesado, se tuvieron que poner estos soportes, miren, para que cargara el zinc. Y pues nunca los pinté, ¿verdad? Y ahorita me dice Evelyn que ¿sabes? Se ve muy feo eso, dijo, pinta. Por favor. Esa Evelyn, ¿cómo dice? Dice y dice, no, pues es que está bien, mami. Si no, ¿quién va a decir? Ellas, que digan ellas. Que digan ellas. A ver, díganme ustedes, mándenme sus peticiones. ¿Qué es lo que quieren? Para ella, así como estaba la casa, estaba bien, así como la compramos. Sí, ¿verdad? Así pero no hubieran movido. Me refiero a las que dicen que cómo exijo, ¿eh? Pues, la verdad es que, pues, son mejoras que le estamos haciendo. Y no hemos terminado, amigos, la verdad es que nos faltan los detalles, lo que hace ya que se miren las cosas bien hechas, ¿no? Porque no es lo mismo hacerlas. Y a veces con un detalle que se nos olvide, se mira mal, ¿verdad? Como ayer estaba limpiando, no sé si les hemos enseñado ya en el shower de nosotros, es ver que se puso el tallo y le pusimos como un aluminio. Miren, esto es lo que les decía. Les pusimos este aluminio aquí. Pues como es como una decoración, ¿no? Pero es aluminio, aluminio. Entonces tenía mucho cemento metido entre... Aquí miren, si se dan cuenta, por aquí todavía tiene, pero ya es muy poquito. Entonces se veía mal esto porque tenía mucho cemento, ¿verdad? Mucho. Y honestamente no se miraba bien, o sea, como decimos, un detalle hace que el trabajo no se mire como debería de verse. Le roba mucho a vista, ¿no? ¿Qué tienes que decir tú? Ah, oh, luego le arregló aquí también. Ya le pinté ahorita, pero sí, le... ya bien feito. Pero... Sí, ya bien feo ahí, amigos. Tenía un pedazo ahí metido, no sé qué cosa. De cemento para que pegara el tallo. Y miren, otro detalle que hace falta es allá arriba. Uh-huh. Vamos a meter como una moldurita en la esquina. Oh, ya la dishwasher funciona. Oh, pues ya. Ya les dijimos. Y quedó bien bonito pintado aquí, miren. Quedó aquí. Esto. Miren, acomodamos ahí también. Aquí. Miren. Medio ordenado. Yo digo que se quedó bien porque miren, lo que más se usaba enfrente, lo que es para trapear. Este para lavar los trastes y esto para limpiar las paredes. En caso de que me hagan falta. Esas para lavar trastes ahí tengo. Yo creo que quedó bien. Por el momento. Vamos a ver es qué que, más. Mira, como este zinc es el que está muy bajo. Uh-huh. Y luego tiene el garbage disposal, uh-huh, que es el que mueve la basura. So, está muy hasta abajo esa cosa. Sí. Si no se pudieran meter. Ajá. Ese es el problema. Y luego por acá está la dishwasher ya lavando trastes. Ahorita que regresemos les mostramos el resultado final. Y a ver cómo quedan. Pero dice que está leyendo que dice boost. ¿Qué dice boost? Sí, ese es para la temperatura del agua. Si quieres sanitize, como por ejemplo, si tienes que lavar algo que tú crees que se llenó de como de bacterias, microbios, ese es como que extra caliente, ajá. Y este dice que es pero boost. No está prendido ni uno de los dos. Pues me imagino que va a poner la temperatura regular de una dishwasher. Sí, porque nada más está con agua caliente. La dishwasher no tiene agua fría. Uh-huh. Y el agua está súper caliente. El chilango le quiere una pintada a esa madre. Oh, le vas a poner un... No, le va a poner moldura. Le va a poner primero un pedazo. Le va a poner un pedazo de este mismo. Y luego se le va a resanar todo esto de aquí, ahí. Y luego esta moldura tiene que dar vuelta aquí y continuar hasta aquí. Okay. Bueno, eso... Esta cámara lo hace uno ver rojo, amigo. Y le juro que yo no estoy así de roja. Oh, ahí ya me estoy viendo mejor. Eso les queríamos comentar, ya tenemos dishwasher, funciona. Ahorita voy a hablarle a la compañía que nos hizo las puertas, a ver si nos puede hacer estas. Y esta que me falta acá. Y nada, my beautiful friends, vamos a salir, vamos a ver qué nos tiene el destino preparado. ¿Qué pasó? Vámonos, vámonos al carro, vámonos. Corren, 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 baby.
Ve con papi. Vamos a sacarlo. Se lo presiona todo porque la peiné, pero ya no me lo queda. Estamos por acá en Buffalo Wild Wings. Y la verdad es que uno de mis antojos más grandes ha sido las alitas en este palacio. El otro día se me hizo raro que Ulises las pidiera. Las pidió ya en Chichiaya. Estaban todo bueno. ¿Qué? Ay, no sé para qué pedir, se ven muchas papas ya. ¿Vengo? Yes. Yummy. Yes. Mami, that looks so good. Mami, Mom, what's this? Mami, girl, what's this? 15? So, amigos, salimos a comer. Aquí están las alitas que quedaron. Lo que el viento no se llevó. Ay, yo no sé, amigos, pero yo me estoy muriendo de frío. Yo no puedo con mi vida. No puedo con este frío, es demasiado para mí. Y yo no sé si he hecho más frío otros días, pero no, hoy no. Simplemente no lo tolero. Estamos a 41, que vienen siendo en centígrados unos 7. A ver, déjame ver. Fahrenheit. ¿Ya te amarraste? Amárrate, mamá. A ver. Ok, Fahrenheit. Estamos a 40. Quiero decir que estamos a 5 Celsius. O sea que sí, está haciendo frío. Ay, no, yo me muero, yo no puedo funcionar en el frío. ¿Cómo le explico a mi cerebro eso? O cómo mi cerebro me lo explica a mí. Tú no funcionas en el frío. Ahí está. ¿Sabes qué es eso? Sign Mark. ¿Qué es eso? Of course the movies. Yo no sé cómo le hace la gente que vive en lugares como Canadá, donde viven así todo el tiempo. Tienen primavera, yo no sé. Ni siquiera creo que llegan a verano allá. Bueno, en fin. ¿A dónde vamos ahorita? Vamos a ir a ver qué alcanzamos a agarrar allá, ¿no? ¿El storage? Vamos a hacer unas fotos, mami, ya de lo que no se ocupa, porque es más lo que no se ocupa que lo que se ocupa, ¿sabes? Lo que no se quiere ya. No, yo creo que yo podría andar ahorita vestida como si anduviera en la nieve. O sea, con guantes, así el overol las botas, todo. Sí, apenas creo que lo haría. Estoy mal. Pues ya andamos por aquí, amigos, como pueden ver. Muchas cosas todavía. Yo me voy a meter. Qué frío hace, señor. Y hay otra de zapatos, ¿verdad?
¿Esa de qué? Juguete. Muchas cosas de estas, yo creo, amigos, que se van a tener que tirar ya. Es que todo está. Esa banca se puede poner ahí en el afuera de, en el patio ya. Hace mucho frío. Pues muchas cosas que no sirven. Esa cajita de ahí con esos cuadritos. Ese oso ya yo creo que es basura. Ponlo gratis, mami. Dice aquí, mira, es que no sé si no te das cuenta. Pero está estorbando, mami, hasta para pasar para allá. Nada más nos está haciendo estorbo. Sí. Dame, es que muchas de esas cosas se vinieron a aventar nomás, hacíanlo muy tonto, amigos. La verdad. Mira aquí, ¿verdad? Esta es la otra. ¿Cómo pasó? ¿Por qué no subes estas bicicletas ya a la camioneta? Y ese carro que está ahí enfrente. De todas maneras son cosas no que... No tienen lugar. ¿Dónde se van a poner? ¿En el shed no cabe? No. Es que yo quiero ir llevando como se puedan ir acomodando las cosas, no más llegar a ver. Ese es el problema. Amigos, salimos del storage. La verdad yo no tardé mucho tiempo allá afuera, estaba súper frío. Nathan comenzó con que tenía chila en el ojo. Tuvimos que venir aquí a un lugar a que le pusiera, a que le lavara el ojito. Y pasamos a comprar unos postres. Aquí por mi casa hay una deliciosa... That's so good. Es un cake shop, es, venden pasteles y venden cosas muy ricas. Y este... Y pasé por unos... Yes, vente viejo. Bye, que te igualmente, gracias. Y para un cafecito ahorita, amigos, porque este frío está muy feo. Entonces, ya nos vamos para la casa de regreso. Yo la verdad, la pienso tanto para salir ahorita, en serio. Estoy como un osito. Ya parezco un oso, por si ya tengo la forma. Pero estoy peor. No quiero salir a ningún lado. Pero si vamos a comer postres, pues sí. ¿Qué quiero? ¿Qué, mi amor? Mamá, crying. You crying? Why, baby? Because you left. No, aquí estoy. Ay, mi tesoro, desde que estaba llorando porque me fui. Te traje un postre. ¡Postre! She got dessert. A ver, ¿qué te happy? You happy? Sí, I'm happy. Oh, ay, amor de bello. Pero si tápate, me tapas. Quiero taparme. Les va a contar su experiencia sacando ¿de cosas del storage? No, pues ya ahorita me hice un caminito, ya no viste, ¿no? Me hice un caminito porque no se podía ni pasar. Me hice un caminito ya para mañana, cuando vengamos va a estar un poquito más fácil. Es que miren, hicimos un error, que pusimos las cosas buenas hasta atrás y lo malo enfrente. Entonces lo malo se fue quedando y lo que se ocupa está hasta atrás. Entonces, que por cierto era ropa y zapatos de los niños, que ahorita yo no creo que ni les van a quedar. Ya ni les van a quedar. Yo ahorita además ando viniendo por cosas que faltan, como algunas cámaras que faltan. Hace falta unos pares de zapatos. A mí me gusta, me hace falta unos, así sin exagerar, sin inventar, como unos 10 entre zapatos y tenis. Y entre esos pues van, ahora sí que mis favoritos. Pero yo no sé, Evelyn, ¿a quién? Él dice que yo, pues yo qué voy a hacer con los tenis. No, mami, yo dije que a quién pusiste. Es que Evelyn estuvo llevando gente que le ayudara a empacar. Y ahorita no me están las puras cajas. Ahí solos. Nada más llevé a una persona. ¿A quién?
una sola persona que me ayudó un día nomás. Gente que te ayudara. Pero no a empacar, mami. A subir las cosas y a bajarlas. Sí, por eso. Eso se fue en la empacada. Es que tiene uno que saber dónde está cada cosa, mami. Pues ojalá y salgan, amigos. Porque la verdad está cañón. Y entre esos hay zapatos y tienes que ni siquiera me estrenar. Algunos son de una apuesta, mamá. Imagínense, ¿quién se compra tenis y no se los pone? Pues es que mami, solo ya... Ulises. No, es que mira, pues es que andaba bien metido en esto. So, yo agarré unos dos pares de zapatos y me los terminé, ¿sí o no? Debo meter los zapatos buenos aquí. Y ahora que ya estoy terminando, ya estoy empezando a planear. Está empezando a planear sus outfits. No, pues estoy empezando a planear que me tengo que ir al gym y todo. ¿Pero esos no son de gym? Algunos sí. O sea, algunos no son, pero te los puedes poner. Son para correr. Te los puedes poner para ir a levantar pesas. No hay ningún problema. Para brincar no tengo, pero pues también se pueden usar para eso. Salgan, es lo único que sé. Que de verdad cuentas los que tienes ahorita ya en la casa. No, mira, mami, faltan unas botas negras, dos pares de botas negras. O sea, no solo faltan tenis. No, hace falta unos como esos de media bota que son como color beige, como color carne. A mí todos mis zapatos me hacen falta. Hacen falta unas botas color azul que son nuevas. Las compramos en Macy's junto con el saco ese de... ¿Te acuerdas que compramos el saco y los zapatos el mismo día? Y no me los puse, ahí está. Ahí nomás van cuatro pares. Faltan los dos Yeezys o Yeezys. Y entre ahí faltan otros cuantos. Es el único que quiere saber un tan sumentado Yeezys. Es el único que él quiere saber. De ahí no le importa nada. Porque allí tienes unos acá en la casa. No. Tienes unos Yeezys en la casa. ¿Sí? Yo no los he visto. Ahí están. Miren, estos son los mini eclairs que les compré a los niños. Y este es uno completo. Grande, ¿verdad? Este no lo he probado. Es un cheesecake y se derramó la fresa. Y este es un tipo pastel. Le llaman Napoleón. Ok. Así que voy a guardar esos dos. Le voy a dar a los niños estos. Y vamos a comernos esto entre todos. El chilango. Y los niños. Voy a guardar esos para después. Porque luego me dan ganas con un chocolate o así. Mañana. En la tarde, yo qué sé. That's a mini cake. ¿Qué? ¿Quieres pink? Ya. Yuli quiere pink, quiere rosita, dice. Yo no, quiero corazón. I know, mami. Everybody wants that. I want that. They call it the first. That looks weird. Ok, amigos, pues ya está esto. Pues se secaron lo normal, pienso yo, que se seca. Se secan los trastes en la dishwasher. Siempre hay que pasarles un trapito para secar completamente. Pero están bien. Están limpios, miren. Uh-huh. ¿Qué pasó, bebé? Ya casi no tengo trastes aquí sucios, ¿ven? Bueno, tengo que sacar esos para meter estos. Sí, están bien, mira. A ver. Sí, también, mami. Digo, ¿prefieres eso? ¿Darles una levecita o los quieres lavar? ¿Tú qué prefieres, amor?
en los lados. Ah, ¿sí? ¿Eso prefieres? Sí, tú sabes que sí. Yo le dije a Ulises, le dije, o me pones dishwasher o no te doy nada. Y fue corriendo a poner la dishwasher, dijo, no, Dios, me muero. Y inmediatamente llegamos a la casa, puse esto, qué cejas ni qué nada. Yo quería estar adentro de mi casa. Si yo me acuesto en esa cama ahorita, yo ahí me quedo. A mí no hay un ser humano, ni poder, que me levante de esa cama. Me quedo así como tullida. Un bañito, un bañito, un calentón en la cama. Pero no, tenemos cosas que hacer. Quiero pintar las puertas del closet de las niñas. Quiero... Oh, McDonald's. ¿Qué más? Algo más, Chris. Sacar esos trastes. Pero no sé. Algo más. Oh, quiero hacer una... queremos hacer nuestro propio... ¿Cómo se dice? Nuestro propio... Bird Box Challenge. Le digo les que hagamos la rutina de niños a ciegas. La rutina de noche. O sea, que me ponga un pañuelo en la cabeza, en los ojos. Y trate de hacer todo lo que hago con ellos. Que se laven los dientes, que se pongan pijamas. A ver qué hago. A ver qué es lo que se logra, ¿verdad? Ajá. Me da curiosidad. Mucha gente lo hizo. ¿Ah, sí? Que durante un día, que no sé qué. Yo nada más quiero hacer eso. A ver qué. Un día entero. Ay, sí, yo no puedo, eso está mal. Eso está mal. Que por cierto, ya no se me han antojado los tamales tanto como antes. Bueno. Por acá estaban las... Acá está la pintura. Y por acá estaban las... brochas. Las brochas. A poner manos a la obra. Amigos, me puse esta jacket, ¿no? Y yo meto las manos en mis bolsas así, por frío, ¿verdad? Entonces, hace ratito agarro y meto la mano aquí y siento algo, pero en realidad no lo tomo en cuenta. Y digo, pues, ¿qué traigo aquí? No sé. Y así estoy. Hasta ahorita que le digo, le dice, bueno, meto las manos así, traigo algo, se siente como tela. Y lo saco y, bueno, un calzón. Traigo yo un calzón de mis hijas aquí, amigos. ¿Qué hace un calzón en mi jaque? Explíquenme ustedes. ¿Qué pedo? Sucio, no, sucio no está, está limpio. No, y si se metería en la bolsa como se lavó y se secó en la secadora. O si mis hijas lo metieron aquí, no sé. Traigo un calzón aquí, Abigail, en mi jaque. ¿Por qué? Listo, chicos. Andaba buscando un container para ponerme un poquito de pintura porque quiero pintar puertas. Pero encontraba muchos chiquitos. Pero yo traje este. ¿Puedes poner pintura aquí, por favor? Es que si me la llevo hasta allá, voy a hacer un chorreadero en el piso. Aparte vas a tardar en cada vuelta. ¿Ya tienes los marcos para esta? Sí, que hay que cortarlos. O sea, están allá afuera, nada más hay que cortarlo y... Más que nada, o sea, la cortada está fácil. Espérate, El frío. No. Esperando que lleve, que venga el Jesse para que trae, para que meta el compresor. Oh, para acá. Sí, pues se tiene que clavar. ¿Y tú por qué no lo metes? Ulises, mira las greñas que traes. Ya les estoy rogando al señor que tú y Nathan se vayan a cortar el pelo. Ya, ya, sí, está bien. Esta pintura no huele feo ni es tóxica, ¿verdad? Porque luego dicen, estás embarazada, no pintes. No, ¿verdad? No. Esta, miren, blanca. Dos pasadas. Como todas las puertas han ocupado dos pasadas, papá. Sí, pero... Estas están como más...
más feas. Baila. Ya me volteo. Mami. Eso está me agachando para que me tome. I could do it for you. No sé, Dios. Estos maltratos me sujeto yo día tras día. Hello, amigos. So, mommy is painting the door. Daddy is right now. Abby's doing her bed. And our beds are done. Look. Oh. 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 Hello, amigos. So today is time to go to sleep. And look, mommy and daddy painting their door. Bueno, amigos, miren, ya estamos casi terminando de la primera pasada. Aquí les falta la moldura de este lado. Mañana, primeramente Dios. Bueno, no sé si vamos a hacer esto o voy a hacer una parte que le vamos a poner cemento allá afuera. Pues esto es rápido. Esto vendría siendo rápido. Otro lo puedes en la noche. Al principio, entre los dos, se lo avientan en 20 minutos. Lo que pasa es que hay que ir a comprar el cemento también. Esa por adentro, a ver, agárrale. Aquí. Por acá adentro, no se ve tan peor. Peor es nada. No se detiene ahí. Tienes que hacer a las juntas, ¿no? Bueno, hay que, con que quede ahí. Deja, le voy a dar a la moldura una pasada. Y también mañana en la mañana se puede hacer echarle silicón a todas las ranuras aquí. Aquí. Los hoyitos. Y ya para la noche. Terminando de... ¿Hasta dónde le diste con la blanca ahorita? En la moldura. ¿No le has dado en la moldura? Sí, está aquí. ¿No ves que aquí está sucia? Sí. ¿Sí se ve o no? No la alcanzaba a ver, pues estaba confundida. Pero sí se ve de aquí para acá. No sé, que no se nota, pero ya cuando... No, ya cuando la tiene se ve. No, pues qué diferencia. Eso es diferente. Eso que me no, encantan. Me falta la segunda. Bonitas, puertecitas. No hay niños más inspirados en ver televisión que aquellos que se les dice que se vayan a dormir. Aquellos que ya se tienen que dormir. Les da sed, les da hambre. Les da todo, les da papi. ¡Dios mío! Ahora voy por mi vaso número 50,000 del día de agua. This cup is my best friend. Este vasito se ha vuelto mi mejor amigo. Todo el día le tomo este vaso. Porque en inglés... Disney, ve que se lee Disney, ¿no? En español, pero se pronuncia Disney. 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 Y es Disneyland. Porque era la apellido, bueno, era, que paz descanse, el apellido del creador. Ay, no, estas cejas mías
Esas pestañas me tienen como loca. Me preguntan cómo va Abigail con su alimentación. Va bien, definitivamente ya no ha aumentado de peso. Va bajando gradualmente, poco a poco. No es una cosa que ¡pum! Va a bajar así. Pero va bajando. Y la ropa de repente veo que le queda un poquito grande. Las últimas veces que le compré, grandecita, porque pues está subiendo de peso, ¿no? Pero esa ya le empieza a quedar un poco grande. Va bien en lo que cabe. La verdad que esa, mi mayor preocupación era que ella subiera. Pero va bien. Ahorita, por ejemplo, ya le dio hambre. Le voy a hacer una rebanada de pan de estas. ¿Qué? Con una cucharadita así. Mira, esa es una cuchara pequeña. Mami, de mantequilla de maní. Y le voy a servir este vasito de leche de almendra. Y esta es su merienda antes de dormir. Derecho, derecho, derecho. Ok, por acá, amigos, ya estamos listos. Nos falta vironguitas, pero está, ahorita viene. Y bueno, estamos listos porque esta gente quiere hacer el reto de la rutina de noches ciegas con el beer box. No, no es rutina, es lo que hacen los niños antes de dormir. Muchas de estas cosas las hacen ya solitos, pero pues ahora que están cieguitos, pues tengo que ayudarlos. Daddy, look. Aquí viene Gael. And all the flowers. Allá, allá, camínale derecho, derecho. If we're on the couch. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, 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 ahí. Ahí que okay. Se siente. Siéntate al lado de Neita, de Abigail, hijo. Eso. Ok. Básicamente, ¿qué es lo que hacen papi y los niños antes de dormirse? Pues ponerse las pijamas. Ya tengo. Lavarse los dientes. Oh my goodness, Ivy. Oh my goodness, that's so weird. Y las tengo que acostar en su cama y apagar la luz. Que no tiene sentido. No tiene sentido porque está. Finally. Oh. Ok, así que vamos a empezar por el principio. Abigail trae pijama porque se metió a bañar y todo eso, ¿ok? Así que lo difícil aquí va a ser llegar de lugar a lugar sin darnos un chape. La Oli, la Oli ya la conozco. Que te trae bien aperingado de ahí. No te va a soltar. ¿Te acuerdas cuando estaba viendo la película con el Jonathan? Así. Los dos así estaban agarrados uno del otro. Ok, Abby, ¿dónde estás? Neita, no seas tramposo, hijo. Daddy, so this thing is tickling my eyes. Neta, ¿tú puedes ver? Yeah, no. Si puedes ver, pierdes. Yeah, because you die. No, okay. I don't want to die. Bueno, niños, es hora de irse a dormir. Ok. Ok, let's go. No. Okay, I want to walk by myself. Oli. Okay, so I'm going to walk. You're going to take it off, but not right now. Okay? Mommy, Daddy, look. Right. Okay. Right. Daddy. Okay, Nathan. Dale para el otro lado, hijo. Nathan. Vas a ir a tu cuarto primero. ¿Dónde está? Se van a embarrar todos de pintura ahí. Okay. ¿Estás en tu cuarto, Nathan? Sí, el gordo ahí va a su cuarto. Ok, espérame ahí, ¿ok? Voy a escoger. Daddy. Voy a escoger hey. La pijama. A... Camínale para tu derecha. Papi, okay. No me agarré la cuerda, neta. ¿Es así, Daddy? ¿Cómo no? Vente. Me agarra la cola. Neta. Ayúdame, sube a tu casita, ¿ok? No, allá no, vas a chocar. Abigail, ¿qué pasó? ¿Y el gordo ya se fue a acostar? La pijama, hijo. Me va a esperar para que yo les coja su pijama. Ok. Ok. A la derecha, Abigail. ¿Esa? Sí. Ok, aquí debería ser el mueble. Daddy, here. Las niñas, ok. Abigail, ¿está en pijama? Where am I going? Espérame, Abby, tú espérame. Ow, we still have to be okay. Ow. Where's that little Rumi that we gotta touch? Okay, aquí está. Is this
the rope, okay. This is the rope. Oh. Aquí están las pijamas, si no me equivoco. ¿Sí o no? Sí. Okay. Esta. Esta es la que dice. Dice esta, I do not care, algo así. No. I do not disturb. Do not disturb? Ajá. Uh-huh. Okay. Yeah, I'm taking off my blindfold because I gotta put it on tight because... Abby, no seas tramposa. No, ya son tres veces que te lo has quitado. No, papi, yo no me lo amarro bien. Okay, me faltan los pantalones. Okay, lista. Okay, estos son pantalones. Ay. No sé si van, pero lo importante aquí es que... Mira, la Olivia. Lipi, no te vayas, ¿eh? Ya le diste uno. Aquí, quédate. ¿Qué es esto? ¿Ese es el pelo de Olivia? La Oli no ha mirado nada, ¿eh? ¡Ese es el pelo de Olivia! ¡No! Aquí está Olivia. ¿Aquí? Voy a ponerle la pijama a Olivia. Sí. Ahí está. Sí, espérame tantito. En lo que se la pones voy a ver qué está haciendo el gordo. Yo voy contigo. Porque ya estoy terminando. ¿Qué pasa, tostado? ¡Daddy, where are you? ¡Daddy! 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 Tienes que esperar aquí a tu mamá, ¿ok? Siéntate ahí, vamos a ver, voy a ver qué está pasando de este lado, ¿ok? Hey, te tienes que esperar allá en tu cuarto. Papi, yo ya estoy terminada. Pues súbete a tu cama. ¿Cómo me voy a subir a mi cama? Ok, Abigail, ¿qué va a hacer mientras? Mientras va a tratar de ir a cepillar los dientes, encontrar su cepillo, la pasta, todo. Yo, adiós, 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 ¿ya? Ok. Ese es un cepillo, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Daddy, look at my hands. No, pero todavía no le abras, no tienes la pasta. Ya sé, es que tiene pasta. Oh, look at my hands. Persona, ya le puse el gordo. Ya, yeah. Oh, look at my hands. El gordo, a ver, ponte eso, a ver. ¿Ya? Yeah. El gordo, bailando el orange. No, I don't want to find my shoes. Ay, eso. I'll find it for you. Ok, Oli, I need to... Y Nathan tiene que aventarse un baile antes de dormir. Ok. Dale. We can do this for you, okay? No, just another follow my voice. ¿Qué? My foot. It's scary. Oh my goodness, look at the No puede ver la Oli, no tiene que ver nada la Oli. Oh my goodness, look at the dance that I learned, Daddy. Look at the dance. ¿Ya? Yeah. Ok. Ya iba a chocar la Oli. Dale. ¿Para dónde vas? ¿Con el Nathan? Sí. Ok, dale derecho para allá. Cuidado, Lipi. Nathan, si tú estás haciendo igual que yo. Así ya que no se agarra. Ok. Oli. Listen to me. Cuidado con la Oli. Cuidado, Oli. You're gonna sit on this bed. And you're gonna stay right here, waiting for me, okay? I'm gonna get Nathan's pajama. Yes, okay. Okay, aquí está. Okay, el primer cajón. Espérame, Abigail. El primer cajón son calzones. Sí. El segundo debería ser sus pijamas. Segura. Esta pijama. Esta no es pijama. ¿Dónde está? ¿Are you guys in here? Yeah. Esta se siente como pijama. Es una pijama grande. A ver, ¿cómo? ¿Completa? ¿Qué pijama es? ¡Oh! A ver. ¡Eh! La que no te gusta. A ver. Ok. Él no ve, ya prendió la tele, según. ¿Yo? Nathan, ahí está. Ahora, de ponerse la pijama. Okay. Vamos a poner esa pijama. Bájate de la cama, ¿dónde estás? Bájate. Siéntate. Ah, ok. Mami, aquí te vas a poner la pijama. Daddy, can you see me? Te vas a quitar esa ropa. Yes, yo te veo, mamá. ¿Qué? Mira. ¿Qué pasa?
La tocó la panza. Is this Abigail? Stop. Ay, ya está el gordo, mira, ya se la puso el gordo, mira. Hasta ahora llevamos la primera parte, que es ponerse las pijamas. Ay, él le cepilló los dientes. Ok. Falta el gordo. ¿Ya? Párate, hijo. Dale, chai. Güey, ¿es la pijama de Christmas? Ok, ahora tenemos. Mom, mom, you're not done. No, okay. Olivia, ¿dónde estás? Okay, sigue mi voz. Where? Right here. Sigue mi voz. Okay, we're here, we're here, we're here. Okay, come on, let's go. Let's go, Ollie. Okay, she's making it with me. Oh. Have to cepillar el pelo, hijo. They're already. Guys, I'm there already. Are we? Finally. Abigail. I think he's pulling me. Okay. Ollie, siéntate en el toilet. No, no, tú siéntate en el toilet. Oh, no, yo me cachi. Nathan. Ollie, espérame aquí, ¿ok? ¿Qué? Vas a voltearte para acá. Ay, Olivia, está bien pesada. Aquí no hay nada. ¿Cómo se ve? Este. ¿De cepillo es Benzín? No, pues es uno para cada quien, amiga. ¿Y cómo queda el cepillo? ¡Ah! ¡Más cepillo ya! ¡Nami! ¿Y la pasta? Ya la traje el gordo. Ok. A ver, viejo. A ver. Espérate. Tengo que ver que tenga pasta. A ver. Cuando abro mis ojos va a ser. Mira, necesitas así. A ver, Neita, necesito que con esta agua te juegues la boca un poquito. ¿Verdad? Make bubbles. How? Neita, agarra el agua y le. ¡Wow! Ya, ese ya se le cayó. Nada más mete esto aquí, mami. Mira. ¿Cómo? Metes al agua, ya, ya lleva agua. Dale. Dale. No, no funciona. Viejo, abre tu boca. Am I closing my eyes? Am I brushing your teeth? Dale. Arriba. También así, para arriba. Pajama, mom, and Mary. The one that says donut wear. And the pants? Donut wear. Daddy, are you here? Daddy, are you here? No. Daddy, you're here, you liar. La lengua, Neta, la lengua. No. 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 ¿Ya? No. ¿Ya, viejo? Sit down. Yeah. I've never done the bird box challenge. Mommy, I should do that. I should put the blindfold on, and then I wake up, I should have it on, and then I should change for school tomorrow. I want to do that. ¿Me dejaste el agua? ¿Ya? Ya. A ver. ¿Daddy? A ver, ven aquí. ¿Me? ¡Yay! Ya Nathan quedó. Dice que se va a hacer. Ya, dijo, cuidado, ¿eh? Dice que se va a hacer su pelo. Sí, a tu cama, vente. A tu cama, espérame ahí. I know where my room is. And I know where my bed is. Right over here. Dad, oh my god, Dad, can I put this off? Oh my god, Daddy, can you put this off now? Okay, la voy a apagar la luz. Oh, no, déjate eso ahí. Espera aquí a tu mamá. Molly. What? ¿Así está? Mm-hmm.
Okay. Just doing it right now. No, es que eso es un arte, ¿eh? Ok, Oli, junta tu boca. Ábrela. No, mami, le dejaste toda la pasta afuera. ¿Cuál es el chiste? Que no sé qué estoy haciendo. ¿Ya la grabé? No. ¿Ya? Ahora te ayudo, mami. Porque si no se le va a quemar ahí, se va a arder después. ¿Qué estoy haciendo? Dale, dale, dale. No sé qué estoy haciendo. Ya. A ver, Oli. Del otro lado. The other side, right here. No. Así. La lengua. Ajá. Ah. Ok. Toma. Ok. I didn't think so. Oh, ok. No te la vas a tomar, Oli. Ay. ¿Qué pasó? ¿Se cayó? Ay. Mami, ¿qué tiki? Oli. ¡Tómale al agua! Oh, mira. ¿Ya? Mira. Mira, a ver. ¿Qué pasó? Mira, mira. Mira, mira, ¿qué pasó? Papá, ¿qué pasó? ¿Puedes ir a mi cuarto? Y en mi cuarto, en mi cosa blanca, arriba hay un bucket lleno de hoodies y moños. ¿Me puedes traer una gorra para me curo los ojos? No, pues si te van a cepillar, la gorra no te deja que te cepillen. ¿Qué es esto? ¿Spray? Este. No, I have the spray. ¿You have the antipiojos? Sí. Sí, que ya estaba todo aquí. Anipio. Me vas a dar una cachetada. Ok. I was scratching. Vámonos al sillón. Daddy, allá, camínale, Oli, derecho. Derecho. Ahí, derecho, Oli. Eso, mamá. Mami, where are you? Talk to me. Daddy, what did I just do? Daddy, what did I just do? Tell me, Daddy. Thunder boy? Derecho. Daddy, what did I just do? Espérame, hijo. No está en la mesa. Ay. It's a spray. Yeah. Spray. Here. Es que este le peina bien a Abby y este le peina bien a Oli porque Oli tiene el pelo muy delgadito. Sí. Ok, Abby, suéltate la venda, pero no veas, ¿ok? I only see the color of my skin. Espérame, hijo. Quédate ahí sentadito, ahorita vamos para allá. Ay, neta, está muy... No, there's a light. Ya voy, viejo. Mom pro. Soy una pro. ¿Quién dijo? Eso, Olimpia. ¿Qué, Oli? Está haciendo una cadenita la Olimpia. What am I doing, Daddy? Yo no sé por qué a Abigail se le enreda tanto. Daddy, what am I doing? Se exagera. De un día para otro, Abigail se le había enredado. Daddy, what am I doing with my hands? ¿Pero está viendo? No. I found the brush. ¿Quién está viendo? ¿Oli? No. ¿Te traen las ligas, mami? No. Ok, una trenza para que no se le enrede el cabello. Ya vamos, ya casi al punto de terminar la rutina. Daddy, let me brush your hair. Ok, Abby, you ready. Mommy, can you take this? Debería de hacer una receta con los ojos vendados. Oli, te toca, mami. Ok, luego ahorita la Oli que me cepille el pelo a mí. Ok. Mami, párate.
¿Le vas a tener que quitar eso, no? A la Oli mientras se lo cepillas o qué? No, las... Bueno, sí. Pero no vas a ver, ¿ok, Oli? Close your eyes. ¿Qué? Dios guarde. El peine que no... Dios guarde. Qué largo tiene el pelo la Oli, ¿verdad? Lo voy a cortar, lo tiene maltratado de aquí. ¿Lo vas a cortar? Poquito, unas 4 pulgadas. No, ¿qué unas 3. ¿Qué está haciendo? Prendió la tele. Mamá la está oyendo. ¿No? A ver, enséñales. A ver, ella viene a ver si la está viendo, no la está viendo. No, padre, es un tramposo. Tú eres un tramposo de primera, hijo. Además, ahorita que te quite eso, te vas a poner a levantar la basura que está tirada ahí en tu cuarto. Mira, la Oli, esa sí no es nada tramposa, era. Tiene los ojitos bien cerrados, ¿verdad, madre? ¡Tramposos! Estamos a finales de terminar esta rutina. Abigail, vete para acá. ¡Oh, I'm doing the floss! No, hombre, si ustedes estuvieran en el Beatsbox, ¿verdad? ¿Estás haciendo el floss, madre? Yes, without looking. Oli, ¿dónde quedó tu hijo? No, está haciendo el floss sin ver, dice. Ok, ¿listo? Listo. Ya estamos a... Mira. Espérate otra vez. ¿Eh? Estamos a punto de culminar nuestra rutina. Ya las niñas se van a acostar en sus camas. Oh, no puedo dormir. Mami, te lo voy a quitar ahorita. No, 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 go to sleep. No, no, yo no no, 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 Nathan, jaja, te caché, tramposo. Ok. ¿Quién se echó ese pedo? Yo no me lo eché. Está como la canción, dice que como ella no vio, pues que... Abby, eso no se vale. Abby, súbete a tu cama. Súbete a tu cama. ¿Están bien puestas? A ver, espérame, sí, sí. Ok, Oli. Good night. Buenas noches, Olimpia. Tápate. A ver, ahí duerme como con 40,000 almohadas. ¿Ya? Ya. Good night. Good night, mami. Where are you? Un besito, Oli. Oli. Dame un besito. Oli. Oli, cochina, dame un besito. Can I, Daddy? I want to give you a kiss. Daddy. Buenas noches, me dieron. Who is this? Mommy? Daddy, where are you? Is this Daddy? Okay. I love you. ¿Listo? Listo. Buenas noches, Olimpia. I love you. Dame un tito. Bien bonito. Dame un besito. Están cerradas. Creo. Sí, están cerradas. Ok. Último paso. Dale. Ok, me falta. Falta el más tramposo. Ahorita. Daddy, stay here, ok? Aquí estoy, mamá, espérate. ¿Qué pasó? No encontramos el control. No, ya lo trae en la mano, mira, es bien tramposo, te digo. A ver, Nathan. Ese tramposo, mira. ¿Es para andar ahí? Sí. Ya. Disparo. Como si no supieras, Nathan. ¡Mami! Es... ¡I cannot! ¡Sí! Nathan, ¿lo está quieren ver? Okay. ¡Mami, can I take this off? Oye, que sí. No, hasta que yo apague la luz. ¡Oh, come on! Sí. Buenas noches.
Y yo no sé dónde quedó la funda de la hermana neta, ¿alguien sabe? Búscala, así, con la de esa cosa puesta. Oh my god. Ok, ok. Good night, viejo. Good night. I love you. And finally. It's time to sleep. Buenas noches. Bye, daddy. It was nice meeting you. Espérate, mami. Ok, vámonos. Ya, ya, quítatelo, Abby. Oh, I can't see. ¿Falta la Yuli? No, hombre. No. Hombre. Esa Yuli es donde la despiertes ahorita. Dale, no, no, no. La voy a pintar, hijo. Así se va a quedar poquito. Es que miren, esta ya la pinté. Y esta la pinté la otra vez, pero se me hace que está muy amarillo. Vamos a cambiar el color. Orgullosamente completamos nuestro reto. Bien, rutina de noche sin ver. Ay, no es otro mundo eso. Otro mundo. Vamos a poner al chilango a hacer algo sin ver. Una puerta. Una puerta, imagínate. Ay, me dan los ojos. Hemos terminado, amigos. Aún no se termina nuestro día por acá. Estamos aprovechando que ya andamos aquí con la pintadera para pintar las puertas. Y es que se ve un poquito extraño, ¿no? Me gusta más este color mil veces. Y ¿qué decía así? O el chilango pinta abajo y yo pinto arriba. Así no me tengo que agachar yo. Y todo ese desbarajuste. Pues no te creas, mami, también cálmame toda la panza. ¿Te estorba mi panza? Mira la mía. Oh, yo pensé que te estorba mi panza. La mía no es tanto que me estorbe, amor, es que me cansa. No, pues esto es que sí. Y me aprieta la vejiga. Y te cansas que te estorba, amor. Te pasas. Ese ya tiene una pasada con una pintura. Entonces se ven pues mejor, como que no van a ocupar tanto. Aparte de, ¿sabes qué? Esta chiquilla ya le habían dado con una pluma. Oye, pero la de Nathan no está pintada por dentro. No, ni la del baño. Y esta de las niñas está pintada por dentro. Esta la acabo de ver. Miren, diferencia entre estas y esas. Antes, después. No, papi, tú tienes fans que vienen exclusivamente a verte tu rayita. ¿Sí? Sí. Chilango, le acabaron patatús. ¿Qué traes? Sí, espérate. No, pues que él está bien a gusto pintando. Estoy bien a gusto y bien enchamarrada pintando. Es que fui a traer algo del carro y miren cómo la manché. Y a Ulises casi le da el susto de su vida aquí. ¿Cómo es posible? Mi chamarra de piel. No es cierto. No, pero la voy a lavar rapidito porque está fresca la pintura, se le puede salir pronto. ¿Cómo? La chamarrita. No estará muy dejado acá. ¿Cómo me voy a ayudar? ¿Será que con agua fría o con agua caliente? Con agua de la fría, vamos. Pensé que sí, pero no. A ver, le voy a dar con esta cosa de los plásticos.
Dice, yo por eso me la quité, porque no la quería, me quedó de pintura. Y yo bien elegante, me puse a pintar. Hasta que ya cayó nieve. No nos queremos ir a meter a la nieve otra vez, ¿no? Esta gente no tiene llenadero. Sabes que si se le quita, papi, pero como que queda una manchita. Le estoy tallando. Con una cosa de esas para lavar los trastos. Miren, amigos, nuestro pedazote de gente nomás no se va de la cama. A mí me duele. Me duele mucho, amigos. Es de la que más batallamos para quererla sacar, la verdad. Se regresa en la noche, ¿verdad? Más que la hoy. Y de hecho, ¿qué tal nos funcionaría poner una camita, papi? Que aquí no nos cabe. No nos cabe. ¿Te acuerdas con Loli le pusimos una camita y así la fuimos transicionando? Sí, pero aquí no cabe. Híjole, me duele mucho, amigos, porque si ella no está preparada. ¿Cómo la obligamos? Pues, ¿cómo la sacamos a fuerzas? Pero bueno, ya me di un baño. Ayer me lavé el cabello. Lo tengo súper loco, miren. No me lo he arreglado para nada. Ni alaciado, ni nada. Me han salido nuevos brotes de acné por aquí. Más que nada por aquí, por la barbilla. Aquí así. Yo creo que es porque y ahora las hormonas están cambiando, pero ahora en vez de estar subiendo, están bajando. Entonces ya mi cuerpo está preparándose para el parto. Uy, estaba pensando en eso ahorita y dije, ay, Dios mío, ayúdame. Padre, dame la fuerza, el valor. Dame la fortaleza en ese momento. Yo no sé qué voy a hacer cuando vea a mi niño. Yo creo que, no sé, voy a llorar, no sé, o sea, me voy a desmayar, no sé. Pues pareciera que es chistoso, mami, pero a mí me han dado ganas de llorar cuando están haciendo. ¿Eh? No, es que sea, ha sido este embarazo como un shock, que al mismo tiempo como un sueño, ¿no, papi? Como algo como extraño, ¿no? Como, sí. Como lo que está pasando. Y ya. Y de repente, o sea, no me la he creído hasta ahorita que estoy embarazada y que voy a tener un bebé, no, o sea, no lo he podido como asimilar. Hombre, que tengas a la criatura aquí, entonces ya ves la duele. No, para hacerlo decidimos, amigos. Y ya, ahora sí, primeramente Dios fue el último. El chilango ya está decidido. Ya nada más tiene que resolver un asunto y va a hacer lo que tiene que hacer. Tengo que resolver unos asuntos pendientes. Yo decía que lo hiciera antes, o sea, mientras estábamos los dos como embarazados, pero igual, pues, sería unos días antes del parto, ¿qué hago? Porque, ¿cómo? Pues lo que vas a hacer. No sé, déjame ver, pero de que tiene que ser, tiene que ser. Bueno, o sea, tiene que pasar. Tú también tienes que tomar reposo, papi. Tienes que reposar como por una semana, creo. ¿Sí? O sea, 2 días así de reposo en cama, creo. Así como bien tranquilo. Y después la semana... Como pues llevándotela tranquilo, nada de sobresaltos, ni saltos. Nada de sexo por unos,
¿Qué? ¿3 días? ¿Dónde te mando? No creo que quiera tener sexo en los 3 días, la verdad. No lo sé. Vamos a investigar bien eso y le vamos a ir contando ese proceso, amigos. Yo también me voy a operar. Pero va a ser después. Pues nada, my beautiful friends. Les mandamos un abrazo, un beso, mil bendiciones. Por hoy ha sido todo. Esperamos que se hayan divertido con nuestro video el día de hoy. Y que la hayan pasado bien. Y pues ya saben, si estamos ahí entre que subimos un día sí y un día no, y discúlpenos. Sí, la verdad es que han sido días difíciles. Aparte, como está lloviendo y esto y el otro. ¿Da sueño? Sí. Da sueño, no queremos salir. Sí, no queremos salir, está el friazo. Ayer estuvo cayendo. Hasta hielo. Los niños, amigos, se enrollan en sus camitas y se sí. tapan. Aquí se vienen a esta cama. Todos se vienen a acostar aquí. Y aquí están, tranquilitos. Pero bueno, ahora sí. Mil bendiciones. Dios les bendiga. Y nos vemos. Hasta la próxima. Dice la Yolanda. Ahora. Bye.